Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro, enmarcados con la hermosa vista que tiene este Hotel Nahuan, Resort Serrano en Sinsacate, un lugar que tenés que conocer, no solamente en cuanto a la belleza del lugar y todos los servicios que brinda, sino la capacidad de atención que tiene la gente de Nahuan. Por cierto, para conocer los hoteles tenés que conocer Nahuan. Estamos comenzando una nueva edición de Mundo Agro para comentarles muchísimas cosas en este comienzo de semana, pero fundamentalmente para lo que va a acontecer en materia ganadera. Hay muchas cuestiones relacionadas con esta actividad. Por un lado, se va a concretar un nuevo simposio de reproducción animal. Esto va a ser en el pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, con organización del IRAC Biogen. Vamos a repasar lo más destacado en materia de investigaciones vinculadas a la genética y también a los avances en cuanto a la producción ganadera, no solamente para carne, sino para leche. El doctor Gabriel Bo es el presidente del IRAC, el instituto que organiza año de por medio este gran encuentro con lo más destacado en materia de investigación para la producción de ganadería. Nos habló respecto a quienes están confirmados como los máximos disertantes en este encuentro que comienza en las próximas horas. Insistimos, pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria en Córdoba capital. Aquí la palabra del presidente del IRAC Biogen, el Instituto de Reproducción Animal Córdoba, para conocer detalles de este gran simposio. 13.º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Se están agotando los días, ya quedan menos de una semana para este gran simposio. Imaginemos que todos los datos ya organizativos están definidos. Lo que sigue es la adrenalina de ver todo lo que va a pasar y lo que va a ocurrir en este simposio. Sí, exactamente. Ya estamos con la programación finalizada, toda la cuestión organizativa confirmada, el libro de los resúmenes ya impreso. Uh-huh. Bueno, y ahora quedan los últimos días para ultimar pequeños detalles. Seguimos recibiendo muy buenas preinscripciones. Tenemos ya más de 400 preinscriptos y bueno, conociendo la Argentina, que seguimos con la ley del último minuto, creo que vamos a andar en los 1000 aproximadamente, como los otros años, en el evento. Con respecto al programa, bueno, yo estuve en Brasil la semana pasada ultimando algunos detalles. Tenemos algunas novedades muy importantes en todo lo que es biotecnología reproductiva. Sobre todo de la gente que viene de Estados Unidos y Canadá, como Milo Wilbank, que ya estuvimos charlando sobre las dos presentaciones que va a ser muy importante para los productores lecheros. George Perry, que viene de Estados Unidos, va a dar dos charlas muy buenas, sobre todo de manejo relacionado con la inseminación artificial. Ellos tienen mucha experiencia en Dakota del Norte, sobre todo con vaquillones Angus y demás. Y bueno, y después nuestro experto en ganado cebú, que es Pietro Baruselli, que va a hablar mucho de ello. También le vamos a dedicar bastante al tema del semen sexado, porque creo que es una alternativa muy buena que se ha abierto ahora en la Argentina. Todas las empresas están vendiendo ahora semen sexado. Bueno, va a haber, a partir del año pasado, ya tenemos semen sexado no solamente de lo que se importa en Estados Unidos, sino a partir de haberse instalado laboratorio en Argentina de Sexing Technology, vamos a tener disponible semen sexado de casi todas las empresas de inseminación, de toros nacionales también, con lo cual permite la aplicación de la utilización de la tecnología en ganado de carne. Con respecto a la programación,
Hemos tenido un pequeño cambio de último minuto, que es importante avisar. El doctor Matt Wheeler lamentablemente no puede venir por una cuestión personal, pero hemos reemplazado sus charlas con dos expertos muy buenos. Uno es Pietro Baruselli, que es un amigo y al cual le hemos pedido dar una charla que creo que va a ser de mucho interés para la gente que está en biotecnología en Argentina, que es sobre el efecto de la edad y el estado fisiológico en la calidad del ovocito y en la producción de embriones in vitro. Él va a hablar y va a hacer toda una revisión de todos los trabajos que hay y muchos hechos en Brasil, en lo que están trabajando sobre todo con terneras prepubres genómicas, que nos va a permitir un gran avance genético, porque el hecho de sacar embriones y terneros, que nazcan los terneros de las terneras cuando ellas llegan a la pubertad, es un avance muy importante. Y después Yeda Watanabe, que es colaboradora nuestra, que trabaja, tiene la empresa Vitrogen en Brasil, va a dar toda una revisión de varios miles de animales de distintos factores que afectan la tasa de preñez con embriones in vitro. O sea que bueno, ya estamos ultimando los detalles. El lunes llega el doctor Mapletoff. El doctor Mapletoff va a dar, aparte del simposio, también los quería invitar el martes 29 a las 18, va a dar una charla sobre todo lo que se ha hecho en manipulación del ciclo ovárico, sobre todo en los trabajos que se han hecho en colaboración entre Argentina y Canadá. Están todos invitados. Esa charla es organizada en conjunto entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el IRAC, que es el que trae al doctor Mapletoff al simposio, y también con la colaboración y el auspicio y la organización de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Así que para los que quieran ir, la entrada es libre y va a ser en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bien. Ultimando ya los detalles y recordando cuáles son las vías para poder realizar prescripción e inscripción ya sobre el filo del inicio de este evento tan importante. ¿Cómo pueden realizarlo? Bueno, para comunicarse acá al IRAC lo pueden hacer a través de los correos electrónicos y de la página web. Se pueden seguir inscribiendo a través de la página web y la semana que viene yo diría que vayan directamente al simposio. Vamos a estar abiertos desde temprano. Ya el martes a la tarde va a haber gente armando los stands y organizando todo, y el miércoles ya vamos a estar bien temprano ya comenzando con las inscripciones y los registros de los preinscriptos. Así que bueno, la página web del IRAC es el mejor lugar como para comunicarse y hacer todo el trámite. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Vamos a tener más información respecto a este simposio en la jornada de mañana. El doctor Bo nos va a explicar algunos detalles acerca de por dónde pasa lo más destacado en materia de disertaciones y las investigaciones en materia ganadera a nivel mundial que van a estar presentes aquí en Córdoba. Vamos a compartir algo más de información. Te anticipo que en el próximo bloque hablamos del remate que se va a concretar en la jornada de mañana en el norte cordobés, en Quilino. Precisamente la gente de Cabaña Los Socavones, de Gatopa, realiza su gran remate Braford a nivel anual. Pero antes de todo esto compartimos más agronoticias aquí en Mundo Agro. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos.
Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. Cada una de las regiones convocamos a los responsables de las conducciones, tanto del INTA como de ODEAS y de CONADEP, a realizar talleres regionales para que en conjunto se puedan definir los grandes temas tecnológicos que afectan, que podríamos en conjunto entre las facultades y el INTA generar proyectos para resolver problemas concretos en un término de 3 años. Nosotros ya hemos hecho varias rondas de talleres a lo largo de estos años, en general entre 2 y 3 años se realizan los talleres, y en esta oportunidad hemos decidido en todos los talleres que estamos haciendo invitar a algunos referentes regionales, tanto del sector del sector agropecuario provincial como del sector agropecuario privado, como en este caso hemos invitado a una senadora provincial, para tener de parte de ellos una visión de ellos, de cómo están viendo desde el punto de vista tecnológico los principales problemas que nosotros deberíamos contribuir a resolver.